De vuelta, sí, lo prometido es deuda. Habían adivinado que nos entregábamos a las noticias en torno al universo de Begoña Gómez. Bromeaba con nuestros invitados en el día de hoy, Fernando Martínez Dalmau y José Ignacio Ruiz, antes de comenzar el programa, y les decía que grosso modo, creo que en este programa se han manejado más de 80 noticias vinculadas con Begoña Gómez. 80 noticias, y no estoy hablando de noticias, por supuesto, que se solapen o repetidas, noticias que pueden tener relación entre ellas, pero son noticias independientes. Ojo, y con las que traemos hoy, creo que nos vamos a 100. Pánico en la Moncloa, amigos. La OCU pidió meter un software de control remoto al móvil de Aldama. ¿Quién es Aldama? El contacto de Begoña Gómez. Carlos Cuesta, muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Pues encantados, como siempre, de escucharte. Abrimos el segundo bloque contigo y nos frotamos ya las manos. Bueno, pero auténtico pánico, porque aquí pueden salir sapos y culebras. A ver, si me meten a mí o te meten a ti un software de control remoto, bueno, como que nos da lo mismo. Bastante. Claro. Las fotos, claro, de mi gato. Ahí estamos. Te pueden sacar eso, te pueden sacar cómo has quedado para ir a trabajar, te pueden sacar, pues yo qué sé, cómo has vuelto de trabajar o cómo has vuelto a ir a trabajar otra vez. Aquí el pequeño problema es que, dependiendo a quién siga, lo mismo salen determinadas conversaciones, movimientos, archivos, fotografías, vídeos, etcétera, pues que no deberían no salir, sino no deberían existir. Aquí estamos en un problema muy gordo, y es que Aldama, ya a lo largo del sumario, se está confirmando clarísimamente que no era ni el 2, ni el 3, ni el 10, ni el 16. Posiblemente era el número 1 de esa trama PSOE-Coldo, mal llamada, yo creo, ya a estas alturas trama-Coldo, porque evidentemente le ha superado. Trama, pero es que Aldama era la persona que tenía contacto directo con determinados ministros. Perdón. Tenía contacto directo con Begoña Gómez. Tenía contacto directo, por supuestísimo, con Coldo, con el cual tenía tal sensación de superioridad jerárquica que le bautizó como Cromañón, con una K por delante, y así se refería a él en los chats con los que él denominaba los cuatro mosqueteros. Tenía contacto directo con una red de salida de dinero y de vuelta pitufeado y en rulos, como decían ellos, desde República Dominicana, y tenía presencia directa en actos como los de Delsi. Bueno, pues esa persona que acabo de describir, es decir, aquella con lo que, o con la que cualquiera de nosotros no nos querríamos ni rozar, es la persona que le fraguó los contactos directos con Global y las reuniones a la mujer del presidente. ¿En qué fechas? Pues justo en las fechas en las que se negociaba un rescate multimillonario. Un rescate multimillonario que contó incluso con la presencia en la propia sede, antes y después, de la mujer del presidente del gobierno. Y a medida que va avanzando esta información y a medida que va saliendo más información del sumario y vamos conociendo más datos, va produciendo más espasmos, porque es que la trama Coldo ya está conectada, por ejemplo, con la trama Rubiales, por determinadas conversaciones. Rubiales estaba conectado de hoz y coz con el Partido Socialista, incluso personalmente, y con chats con Pedro Sánchez, y ahora ya sabemos que incluso Begoña Gómez conseguía, para otro tipo de amigos, colarlos en determinados contratos públicos a base de enviar cartas de recomendación. Entonces, esto tiene un aspecto nauseabundo, que tiene un delito en el Código Penal, evidentemente plasmado, que se llama tráfico de influencias. Y en la Ley de Conflicto de Intereses, una violación como la copa de un pino, porque su marido, Pedro Sánchez, se tendría que haber ausentado de todo lo que yo he mencionado, y no se ausentó absolutamente de nada. Entonces, estamos en una situación en la cual, bueno, ya hemos visto desacreditar la Oficina de Conflicto de Intereses, que depende del Gobierno, y que ha hecho el papel lógico en algo que camina hacia una dictadura, que es que, por mucho que sea evidente que había un conflicto de intereses, se ha negado a admitirlo. Por mucho que hay pruebas por todas partes, se ha negado a admitirlas, con lo cual ya está desacreditada, y eso significa que, eliminada esa oficina, solamente queda el trámite judicial. Entonces ya veremos cuánto tarda esto en llegar, pero yo empiezo a tener toda la sensación de que caminamos hacia un avance, un proceso penal por delito de tráfico de influencias, obvio y evidente, porque hay pruebas por todas partes. Hay pruebas por todas partes, efectivamente. Yo hacía referencia anteriormente, Carlos, al número de noticias en torno a la mujer del presidente del gobierno, a esta gran feminista que hace su carrera profesional siendo la señora de, que me río yo de las feministas, ciertamente, pero a renglón seguido hablábamos de 70-75 noticias las que ha manejado este programa en las últimas semanas sobre esta mujer, sobre esta individua. Naturalmente la pregunta es la misma, no entendemos, la verdad, es cómo el presidente del gobierno todavía sigue
silbando. Es algo brutal. Y al hilo de cualquiera de esas noticias voy a recuperar una que quiero, por favor, que nos comentes. Y es el nombre del mail. Hoy es que, claro, como es viernes, Carlos, estamos... que si no fuera porque es trágico, seguiría cómico. Que si ahora Bildu quiere poner pisos a los etarras, que si el descerebrado de Aragonés propone un cara a cara con el resto de los candidatos en Waterloo. Bueno, en fin, pues ahora creo muy afortunado el Bego Conseguidora de Fondos. Es el nombre del mail desde el que gestiona los contactos del máster La Mujer de Sánchez. Bueno, esa, es de risa. Sí. Es esa de risa. Que la tienes ahí, que de hecho aportábamos en la propia página web en la cual se promociona alguno de sus cursos, su máster, después de que fuera enchufada en la Universidad Complutense. Y digo tranquilamente lo de enchufada porque es que es una persona que no tiene titulación universitaria. Entonces, me encantaría que desde la Universidad Complutense me expliquen cómo una persona que no tiene titulación universitaria, no es licenciada, no tiene grado, cómo puede ser directora de másters y directora de una cátedra. O sea, básicamente es como si no tienes capacidad para jugar en parvulitos de la liga escolar de fútbol y te cuelan en la Champions. Entonces, me encantaría que me dijeran exactamente quién la ha colado, porque es obvio y evidente quién la ha colado, ¿no? Y en la propia promoción que tiene de su máster, el mail de contacto que lo elige ella, porque de hecho hay una irregularidad también clamorosa, y es que el mail ese tiene un dominio que no es el dominio de la Universidad Complutense. Es decir, ella estaba derivando contactos de los que conseguía a través de la Universidad Complutense, los estaba derivando hacia una vía privada, porque es un Gmail, es un Gmail, es un mail de Google. Eso no debería ser así. Es decir, tus contactos de la Universidad Complutense deberían permanecer, para que se pudieran controlar, claro, y ver con quién estás tratando, deberían permanecer en un dominio que fuese controlable por la Universidad Complutense. Para que lo entiendan, para que lo entendamos todos, cualquier persona que nos está viendo, pues tenemos correos del lugar en el que trabajamos y naturalmente son correos corporativos. Claro, claro, porque de esa manera puede ser controlada tu actividad en caso de que surja. Lógico. Bueno, ella aportó uno privado y como privado que es, le puso el nombre que le dio la gana. Bien, pues el nombre que le dio la gana era Bego.fundraiser. Bueno, fundraiser es captadora de fondos, conseguidora de fondos. Conseguidora. Es decir, ella se presentaba personalmente y daba su contacto personal para que le enviaran documentación, para entrar en contacto, para conseguir determinados negocios, bajo el sobrenombre elegido por ella y oficializado de Bego, la conseguidora de fondos. Yo simplemente le pediría a la gente que haga un ejercicio de imaginación en un momento y piense qué ocurriría si una persona como Isabel Díaz Ayuso hubiese actuado poniendo Isa, la conseguidora de fondos. O sea, ¿se puede alguien imaginar las oleadas de tertulias, comentarios, ataques que tendrían estos momentos? Y digo una cosa, y los estaría teniendo con toda la razón del mundo. Bueno, pues lo hace Bego, la conseguidora de fondos, alias la mujer del presidente del gobierno, y en España no pasa nada. Dices, pero vamos a ver, que una mujer del presidente no puede haber constituido una oficina de intereses económicos hasta el punto de que su tarjeta de presentación sea Bego, la conseguidora. O sea, pero ¿cómo que Bego, la conseguidora? Elegido por ella. Por cierto, estando en una universidad, Bego, la conseguidora, en la que no debería haber estado nunca, teniendo una cátedra que nunca debería haber tenido y que, por cierto, se la concedieron, por supuestísimo, después de que su marido fuera presidente del gobierno. Bego, la conseguidora, entró como directora del Africa Center. Entró 2 meses después de que su marido fuera presidente del gobierno. Bego, la conseguidora, resulta que entró en contacto con Marruecos, con una asociación AP de Maroc, a través del Africa Center, que engloba los 20.000 ejecutivos y directivos más cercanos al rey Mohamed VI. Bego, la conseguidora, utilizaba los viajes oficiales para desplazarse, por ejemplo, a Kenia, donde escondía su agenda oficial y se reunía para negociar su, y así aparece en un documento oficial de la Embajada de Ghana, porque hizo la misma operación, para negociar su colaboración en los proyectos como mujer del presidente. Estoy diciendo palabras textuales que aparecen en documentos que hemos publicado. Dices, ¿cómo que Bego, la conseguidora, negociaba su colaboración en los proyectos en base a ser la mujer del presidente del gobierno? Tú decías lo del feminismo y tienes toda la razón. ¿En serio que esta gente nos va a dar lecciones de protección a la mujer? ¿Va en serio? Tiene unas personas... Claro, que no tenían ni la más mínima carrera de nada, absolutamente de nada. Y en el momento en el que ha llegado su marido presentándose en la embajada de Ghana o en Kenia como mujer del presidente oficialmente, o a través del mail de los sitios donde la enchufaron como Bego, la conseguidora de fondos, han hecho una determinada estructura profesional, de negocio, laboral. ¿Pero qué es esto?
y diciendo toda la respuesta que tenemos que escuchar de Félix Bolaños es, si mencionáis esto, es que sois unas personas indignas que estáis degradando la política. ¿En serio nosotros degradando la política que pedimos que haya contrapoderes y que haya depuración de casos de evidente corrupción? Y nos lo dicen ellos, que están regalando el gobierno de España y fraccionando España para dar gusto a proetarras, golpistas, prófugos. Es de vergüenza ajena. Efectivamente, es de absoluta vergüenza ajena en un país en el que las víctimas somos los verdugos y los verdugos resultan que son las víctimas. De verdad, es el mundo al revés. Hoy el mundo al rojo, no me pregunten por qué, pero verdaderamente me parece que estamos rindiendo culto al esperpento. Todo lo que estamos contando es absolutamente esperpéntico y lo peor de todo, señoras y señores, es que es real. No estamos de broma, ya me gustaría a mí... Espérate, yo, o sea, en un país normal, el otro día yo volví a ver la película de Todos los hombres del presidente, y dices, ¿en serio? ¿Haber puesto micros en una sede? Sí, sí, en Estados Unidos, porque se cree en la democracia, es de una gravedad absoluta. En España, si lo hace el Partido Socialista, es que daría olímpicamente igual. Dirían que qué más da, si total al abrir las ventanas iba a escuchar igual. O sea, los argumentos o las disculpas que escucharíamos serían de esa magnitud. Es decir, cualquiera de los casos que han surgido en torno a Begoña Gómez, en un país normal le hubiesen costado el puesto al presidente del gobierno. Y esto lo sabe cualquier persona. El artículo 12.2 de la ley 3/2015 de conflicto de intereses dice claramente que el marido cargo público, es decir, Pedro Sánchez, no puede tener la más mínima participación en ningún proceso, concurso, adjudicación, rescate, en el cual tenga una relación cruzada de dependencia o relación profesional o laboral su cónyuge. Bueno, aquí está archidemostrado que había una filial, Guacalúa, dependiente de Globalia, que le dio 40.000 euros en determinados patrocinios al Africa Center que dirigía Begoña Gómez. Está archidemostrado que ella se reunió con el CEO, con el máximo responsable de Globalia, los días previos y posteriores a la concesión de un rescate multimillonario. Está archiprobado que el marido participó en esa concesión. Y ahí sigue el buen señor. Es que le da olímpicamente lo mismo. Ahora ya sabemos que también para una empresa... Barrabés, una UTE entre Barrabés y Ambali, que por cierto Barrabés es un amigo suyo de cuando van a esquiar a Cerler, esto es así, es una persona de Benasque, lo conocieron en ese contexto y allí siguen viéndose. Bueno, pues a esa persona le envió cartas de recomendación hasta conseguir contratos públicos por valor de más de 10 millones de euros. Está vista la valoración y se ha visto que precisamente la valoración subjetiva ha sido la que consiguió que Barrabés y Ambali consiguiera el contrato por encima de ofertas que eran mejores. Están las cartas, están firmadas de puño y letra por Begoña Gómez. Está claro que ni el marido ni ninguno de los políticos relacionados con Begoña Gómez se ausentaron de esas decisiones. Todo está probado y les da olímpicamente lo mismo. Están probadas las reuniones, están probados los contactos entre Begoña Gómez y Aldama, siendo Aldama la cabeza de la trama PSOE barra Coldo que se forraron con comisiones ilegales vendiendo o malvendiendo una porquería de mascarillas cuando la gente en España estaba muriendo. Y ahí siguen. Y dices, ¿pero qué es lo que hace falta para que este señor tenga un mínimo de dignidad política? ¿Qué hace falta? Una pregunta que dejamos para reflexión de nuestros telespectadores para el fin de semana. Vamos, no voy a decir por dónde se pasa Pedro Sánchez la ley, porque resulta enormemente evidente, pero el problema... Por el mail de la Complutense, ¿no? Efectivamente, me ha encantado. Me ha encantado, Carlos. Pero efectivamente el problema no es Pedro Sánchez, el problema es hasta qué punto vamos a continuar soportando esta situación sentados en casa y sin mover el trasero, el mismo que el individuo no quiere mover de la Moncloa. Ojo, que esto se está poniendo feo, amigos. Carlos Cuesta, muchísimas gracias. Has estado fabuloso, como siempre. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Buen fin de semana, querido. Yo por ir muy rápido y como siempre voy a la prueba, ¿no? A la prueba nos acerca evidentemente al tráfico de influencias, el 428 al 430 de nuestro Código Penal, es evidente, ¿no? Pero es que nos acerca al cohecho, el cohecho del 419 al 427. El hecho de que si pueda existir un cohecho activo, pasivo, ya veríamos propio, impropio, el destino implica otra serie también de
penalidades que en este momento puede haber, conceptos penales, como puede ser el de prevaricación, el de falsedad documental, etcétera, ¿no? Pero es que estamos por encima de, o sea, se está vulnerando ya todo esto, repito, desde el tráfico de influencias, el cohecho, y el cohecho nos podría llevar directamente a una cantidad de vulneraciones de nuestro código penal que sería ya, en fin, ya lo dejaríamos a los tribunales que lo investigaran. Pero es que vamos también contra la ley de incompatibilidades del sector público, que antes estaba hablando también Carlos Cuesta, donde dice que no es compatible, repito, que no es compatible el puesto que ostenta en este momento Begoña Gómez con todo lo que tenemos encima de la mesa desde Europa, desde Africa Center, desde absolutamente todo lo que tenemos, porque evidentemente el puesto institucional que en este momento está desempeñando Begoña Gómez es el que está al lado de su marido, que es el presidente de gobierno. Con lo cual, esa ley de incompatibilidades del sector público del 2001 le atañe directamente. Que curiosamente, en su artículo 1 viene este precisamente, que no es compatible. Pero es que por encima de todo esto también estamos yendo contra la ley de contratación del sector público, porque estamos viendo cómo la adjudicación directa, repito, la adjudicación directa a Barrabés, al Dama, por el tema de Air Europa, todo esto lo hemos tratado en los sucesivos programas, como tú muy bien dices, María José, desde esta casa, ¿cuántos has dicho? ¿80, 90, 100? Yo podría decir, yo creo que estamos hablando de un centenar, he querido claro, pues ser ley, cauta, pero creo que estamos en un centenar. La ley de contratación del sector público, que es la 9 del 2017, también se vulnera porque se está entregando dinero y además, ojo, dinero de los fondos europeos directos, porque claro, en España si no riegas absolutamente a tus amigos desde el poder, pues ya no eres nadie, ¿no? Y vemos cómo Begoña interviene una y otra vez, repito, los primeros delitos, desde el tráfico de influencias hasta el cohecho, pero es que vulneramos la propia ley y aquí absolutamente nos abren diligencias. Entiendo que en este momento es la sociedad civil la que tiene que dar un paso para adelante. Siempre hemos defendido la doctrina Tucha frente a la doctrina Botín, que no quiere decir nada más que si tiene que mediar la fiscalía para que sea necesaria la interposición de una querella o no tiene que ser necesaria la fiscalía para la interposición de una. El pueblo es soberano y como la soberanía nacional reside en el pueblo, tenemos el derecho y el deber, repito, el derecho y el deber de defender nuestra nación, de defender nuestros derechos y libertades fundamentales, atacando directamente, yendo, y es, yo creo que es el momento de la sociedad civil de interponer absolutamente las querellas por tráfico de influencias, por prevaricación, por posible cohecho, por ir en contra de la ley de contratación del sector público y por ir contra las leyes de incompatibilidades del sector público. Pero, en definitiva, lo que estamos es defendiendo nuestros propios derechos, porque, en el fondo, esta gente lo único que está haciendo es pervertir en sí lo que representa el sistema. Pues subrayo las palabras de Fernando Martínez Dalmau, es el momento de la sociedad civil, no solamente con esos detalles tan interesantes que él ha ido enumerando, que ha ido mencionando y que son estupendas sugerencias, sino también de salir a la calle para no seguir permitiendo esta situación en la que, como les digo tantas veces, la verdad es que tenemos todos cara de tontos. Además de ejercer de maripilis, ponemos la cama. Se me ha entendido, ¿verdad? Pues no puede ser. Mira, seguimos con más noticias sobre Begoña Gómez. El gobierno rectificó e incluyó fondos de la Unión Europea tras adjudicar el contrato a la UTE recomendada por Begoña Gómez. El gobierno recurrió a estos fondos de la Unión Europea para financiar este contrato, del cual naturalmente les hemos dado todo lujo de detalles en este programa en los pasados días, a la que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, apoyó por escrito Unión Temporal de Empresas UTE. Esta alianza empresarial obtuvo un lote valorado en 5,5 millones de euros para el servicio de formación para personas desempleadas en la economía digital. Aunque la adjudicación se fechó en agosto de 2021, no fue hasta dos años después, en agosto de 2023, cuando el Ejecutivo incluyó la documentación que suponía la inyección con dinero procedente de Bruselas. José Ignacio Ruiz, bochornoso, ¿no? Sí, es bochornoso y esto mueve a muchas reflexiones, porque las palabras ya se quedan cortas, estamos viendo tantas cosas. Y uno, o yo por lo menos desde mi ámbito, no dejo de hacerme preguntas más allá de lo que son los hechos, ¿no? ¿Qué les mueve a estos señores para poder hacer lo que hacen sabiendo que se vulnera la ley? Esta es una pregunta que yo me hago. Posibles respuestas.
Bueno, yo creo que ya se han encargado de crear una estructura dentro del Estado, una estructura paralela en la que ellos saben que la ley no les va a afectar, es decir, que son invulnerables, no son vulnerables. Sí, lo van a parar. Tribunal Constitucional, Fiscalía General del Estado, es decir, han creado una trama y una red, además de la trama económica, han creado una trama institucional en la que ellos se sienten protegidos. Yo creo que ya esto les dice, da igual, nos sentimos protegidos, no va a pasar nada, y hagamos lo que hagamos, no va a pasar nada. Y esto me lleva a otra reflexión también, creo yo, y es que una persona, primero, obviamente no son gente demócrata, ¿no? La democracia tiene sus debilidades y tiene sus cosas, pero no son demócratas. No respetan incluso al otro y no respetan ni siquiera la alternancia. Por lo tanto, ellos lo que contraponen es la ley frente al fin que ellos persiguen. La ley no les importa. Ellos tienen un fin, que el fin, el neocomunismo, y como primer paso está en eliminar a la derecha. Esa es la primera. Todo lo que sea ir en contra de la derecha justifica lo que hagan. La trama que se está diciendo, que no es una trama, es una trama de robar, pero es una trama, es una red a la vez clientelar. Por un lado se saca dinero, pero por otro lado crean vínculos políticos, porque a todo el que meten dentro de la trama, pues naturalmente es socialista, como se ha visto con este del deporte, como se está viendo con todo. Es una trama que está muy, muy, muy extendida, con lo cual la suciedad que hay dentro de la sociedad, que eso permea a la sociedad, esos valores luego permean a la sociedad. Yo estoy diciendo en este programa, estoy intentando decir mucho, que uno de los problemas graves que tenemos es que la sociedad está fracturada y hay una sociedad con unos valores y otra con otros, que pueden ser contravalores, que mucha gente cree que no son valores. Los valores, igual cuando se habla de cultura, la cultura puede ser buena o mala. Uno puede cultivar cardos y otro puede cultivar productos para alimentarse dignamente. Pues con lo que pasa con la cultura también pasa con esto. Claro, todo esto responde a todo esto que es Maquiavel, es peor, es demoníaco casi, podríamos decir. Vamos a robar porque lo importante es eliminar a la derecha, que la derecha que se fastidie. Lo que tenemos es que acabar con la derecha. Tenemos que crear un modelo social que digiera todo esto. En vez de formar, las universidades están para otra cosa. Están para adoctrinar. Lo que se ha contado aquí, hay tantas cosas y tantas cosas. Una cátedra, bueno, yo soy catedrático y he tenido que hacer oposiciones. Esta señora le dan una cátedra que lo visten de tal manera diciendo, bueno, le damos la titularidad de la cátedra, pero una cátedra que está aquí, pero usted es la administradora de la cátedra. Y una señora que no es ni doctora, para ser catedrático hay que ser doctor, incluso para ser profesor titular tienes que ser doctor. No es licenciada. Bueno, es que ahí llegaba, no llega ni a licenciada, y encima le dan la titularidad de una cátedra para que la... A ver, que no pasa nada, que todos conocemos a muchas personas que han pasado por la universidad, que son verdaderos totes, y otras personas que no han pasado por la universidad, y son unas personas enormemente brillantes. Pero para tener una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid hay que cumplir un protocolo y hay que cumplir una titulación y hay que cumplimentar una documentación que naturalmente en este caso se han pasado ¿por dónde? Exacto. Pero lo que por ahí. Que en este caso esta señora, tú puedes llevar a un máster, como ocurre, hay muchos másteres muy buenos, de mucho prestigio, que te lleves a una persona que es especialista y a lo mejor su titulación es o licenciado o no, pero es un tipo que sabe muchísimo. Y dice, te voy a traer a un tipo... Claro, es un experto. Un experto, claro, que eso se contempla en la claro, ley. Uno que sabe mucho claro. Y tiene una experiencia tremenda, lo aprovechas en claro. Tu máster, pero no, tú no eres el titular del máster. Tú llevas a un experto porque va a hablar y es el que más sabe de finanzas o de ladrillos. Me da igual. Y entonces lo llevas. Pero si es que además... Y no hace falta ser. En la universidad tú no... O sea, no das clases si no eres licenciado. Digo, clases de cualquier tipo. Pero tienes que ser licenciado y además estar en la carrera para hacer un doctorado. Si no, no llegas a ser ni ayudante. Claro, o sea, tiene claro, la obligación claro, de entrar en un curso sonorum en el que, claro, al principio empieza a ser ayudante o becario, ayudante, pero tienes que estar accediendo a un doctorado. Pues no es el caso de Begoña Gómez. No estudia nada. Ni está claro que esto de la igualdad de los españoles ante la ley, ahora ya es un cachondeo, ¿no? Sí, pero yo quería referirme a un concepto que mi querido catedrático, que evidentemente, vuelvo a repetirlo, es difícil estar a su altura, está esgrimiendo constantemente, que es el mundo clásico frente al mundo moderno o posmoderno. La posmodernidad es lo que estamos viviendo hoy en día. Antes las citas que ha sacado es que es
magistrales, no podemos decir nada más. Pero es que la realidad la tenemos aquí. El mundo clásico de valores, de preparación, de esfuerzo, frente al mundo ya no moderno, sino posmoderno. El mundo moderno se podía entender en los años 60 y tenemos múltiples autores que hablaban del mundo moderno, pero estamos viviendo la posmoderna, que es la decadencia de ese mundo moderno, porque el modernismo no ha traído nada más que, bueno, en arte quizá o en algún otro aspecto, pero en lo social y en lo político no ha traído nada a cuestión. Pero el problema es que es verdad, estamos vulnerando absolutamente todo. Pero el ejemplo lo tenemos en lo que estábamos diciendo, el tema de Begoña Gómez, cómo se vulnera la ley de contratación del sector público, donde evidentemente es que entramos todos los que hemos tenido empresas, los que hemos estado en contratación pública, sabemos que todo se rige por esa ley del 2017, la nueva del 2017, con la debida transparencia, concurrencia, con el debido principio de publicidad, con la debida igualdad que se deben presentar, y aquí se está entregando precisamente los contratos directamente a dedo por ser mujer, por ser la que maneja Africa Center y por ser la titular de una cátedra, que bueno, es que yo no quisiera llamarla cátedra, yo quisiera llamarla de otra manera, ¿no? Un chiringuito en una universidad que viene también como entidades como el Instituto de Empresa o la Universidad Complutense, yo he estudiado en la Universidad Complutense, pueden caer en estas cosas. La célebre feminista Begoña Gómez, la señora de verdad, bueno, pues la señora del socio de Begoña Gómez, la señora del presidente del gobierno, ganó otro contrato del gobierno con notas que cuadriplicaron las de sus rivales. Les voy a poner en situación. La empresa perteneciente al grupo de Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez de la Universidad Complutense de Madrid e impulsor de su cátedra y máster en transformación social competitiva, resultó vencedora a distancia de sus dos competidoras con altísimas calificaciones. En concreto, recibió la máxima puntuación 10 en dos apartados de su propuesta técnica sometida al juicio de valor de los examinadores, organización de trabajo y propuesta de metodología para la fase de asesoramiento a empresas. En el tercero fue puntuada con un 4,25 sobre 5 por su propuesta de encuesta de valoración, satisfacción, tabulación de los datos obtenidos y modelo de balance de los resultados finales del programa. El informe recoge la percepción, ¿no?, de los evaluadores, que le otorgan la calificación de excelente en 5 de los 6 apartados a analizar. O sea, es que me van a perdonar, pero blanco y en botella, esto es leche y está cortada, amigos. No, pero no vamos a hacer queso con ello. Yo es que antes precisamente me refería a eso. Pues yo he estado metido en concursos, yo he tenido empresas y he estado metido en los concursos, en la apertura de plicas, y conocíamos todo esto. El artículo 321, repito, transparencia, concurrencia, principio de publicidad, igualdad, en fin, no discriminación. O sea, son valores que te están exigiendo esta ley de contratación del sector público. Evidentemente, el artículo 145, tienes que tener la determinada calidad, la organización, la cualificación de la empresa. Yo no puedo entender cómo una empresa que dos años atrás estaba facturando 200.000 euros, de repente se le adjudique una serie de contratos por valor de millones de euros que se exceden en los 10 o los 20 millones de euros cuando no se dan estas circunstancias. Yo estoy en la contratación del sector público en empresas de seguridad y en empresas que yo he tenido y que sabemos todo lo que implica esas aperturas de plica. Pero es que además existen unos criterios que son objetivos, ¿no? Porque si no estaríamos metidos de lleno, y antes lo estaba diciendo, en los delitos de prevaricación, artículo 404 de nuestro Código Penal, de delitos de cohecho. Repito, es que los delitos están ahí. Nos estamos saltando absolutamente todo en virtud a una mujer que es la mujer del presidente de gobierno. Pues Begoña Gómez acudió a una reunión en Rusia con ministros africanos. ¿Cómo? Pues como primera dama. La sorpresa venía por la naturaleza de un encuentro al que teóricamente asisten solo ministros y el secretario general, así como las delegaciones africanas, y en la que se percibió como un lujo que invitaran a Begoña Gómez a una reunión al máximo nivel, siendo representante ella de una empresa privada y no de una institución pública. En una de las instantáneas a las que ha tenido acceso el diario The Objective, aparece el
la esposa del presidente en primera fila de una de las salas del Palacio Táuride. Una posición prominente tratándose de la directora del Instituto de Empresa African Center, puesto al que había accedido apenas un año antes, en agosto de 2018, y que le sirvió para hacer lobby empresarial. Le recuerdo agosto de 2018, cuando llegó el individuo, el que anda por ahí disfrazado de forense, a la Moncloa, en julio, ¿verdad? Caray, qué rápidos son estos tíos, ¿eh? Es que fíjense, qué poca... Bueno, les debería dar vergüenza, salvo que tengan un concepto de la ley y de las, y de la, y de las normas que todo lo justifica. Una señora que prácticamente sustituye a la jefatura del Estado, de primera dama, pero... Y no se les cae la cara de vergüenza diciendo, yo cómo voy a estar ahí, ¿no? Alguien que podría decir, me da vergüenza ponerme ahí, que yo no, yo soy de una cátedra, en todo caso estoy en la tercera, ¿no? En primera fila. Es decir, ¿qué universo de valores tienen esta gente en la cabeza para saber con el peligro que estamos? Quiero decir, o sea, que muchas veces, yendo un poco a estas cuestiones más sociales, yo a veces explico y digo, oye, es que los políticos que tenemos son reflejo de las sociedades que tenemos. A ver si no nos damos cuenta que la sociedad que tenemos tiene, se proyecta esto. Y vuelvo a la sociedad de masas de Ortega y a la idea de Ortega. ¿Por qué no hay una aristocracia política? No digo aristocracia de sangre, digo aristocracia de gente que sabe lo que es una ley, que respeta con ese universo de valores y llega lo que está llegando a dirigir lo que es un Estado de 46 o 47 millones de españoles, de seres humanos que se tienen que administrar. Bueno, pues no, se mete esta señora, se cuela ahí, no les da ningún tipo de vergüenza, al contrario, se pavonean, pero esto significa que hay unos valores que indica que el nivel de enfermedad social que tenemos es muy grave y está muy cerca de las citas que he hecho antes de la crisis en la que nos estamos metiendo, si no estamos metidos ya. El PP apura hasta el último momento la decisión de citar a Begoña Gómez en la comisión del caso PSOE. Os lo dejo ahí y quiero recordar que Ayuso está reprochando a Feijóo el indulto a Begoña Gómez, dice, le tiene cogido con el narco. El PP afronta un intenso debate interno sobre hasta dónde lleva la denuncia por las actividades profesionales de la esposa de Pedro Sánchez. Feijóo se inclina por no incluirla en el primer listado de comparecencias de la Comisión de Investigación por el caso Coldo, una decisión que ha sublevado a Isabel Díaz Ayuso. El debate no está sentenciando definitivamente y el PP podría llamar a la esposa del jefe del Ejecutivo, pero no está siendo investigada ni se ha demostrado ninguna irregularidad en su actividad en una etapa posterior, una vez avancen los trabajos de la Comisión, pero por el momento los populares contienen el disparo. Hace dos semanas Feijóo amenazó a Pedro Sánchez en el Congreso con una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno inmediato, en alusión a su mujer Begoña Gómez, a quien los populares relacionan con un supuesto trato de favor del gobierno progresista, por ejemplo, en la aerolínea Air Europa, que fue rescatado en noviembre de 2020. Bueno, esto para ir haciendo boca, porque saben perfectísimamente que en este programa se han manejado en torno a 70 y tantas noticias en torno a Begoña Gómez, además del proceso de, o incluyendo el proceso de Air Europa. En fin, Ayuso está que fuma en pipa. Bueno, es no que se que, entiende, o sea, ¿qué le pasa a este hombre? Lo que estamos viendo es que son dos procedimientos, aunque la izquierda quiera, Ayuso no tiene nada que ver con lo que, bueno, hay una presunta, un delito contra la agencia tributaria porque se excede los 120.000 euros. Ahora vamos a hablar de ello. Sí, pero es que Ayuso spoiler. No tiene nada que ver. Lógicamente ya está reclamando en igualdad de condiciones del ataque que está sufriendo directamente ella, en las carnes de ella, por parte de la izquierda, que se le impute a Begoña ya de una vez por todas. Yo no entiendo cómo puede el Partido Popular, yo antes esgrimía el argumento de la doctrina Botín contra la doctrina Atucha del ejercicio de la acción popular, repito, de nuestra acción popular, que la tenemos olvidada, de nuestro derecho como ciudadano a denunciar a nuestros políticos en el momento que veamos la comisión de un delito, porque eso viene hasta en nuestra propia Constitución, nuestra propia Carta Magna, y tendría que venir dentro de nuestro concepto ético de ciudadanía, que es lo más importante de todo ello. Pero el problema está en que todavía el Partido Popular se lo tiene que pensar. Si da igual el Partido Popular o quien fuera, o el mismo Partido Socialista,
tendría que haber actuado directamente frente a esta afrenta directamente al Estado de Derecho, a los derechos y libertades fundamentales y a lo que representa la igualdad de derechos. Lógicamente, para mí, la actitud de Ayuso me parece una actitud valiente porque lo está viviendo en sus propias carnes. No es lo mismo Begoña que Isabel Díaz Ayuso, ahora entraremos en ello, pero es que es valiente su actitud en este momento de denunciar que su propio partido no le está llamando a capítulo a Begoña Gómez en los tribunales. Es que es absolutamente lamentable y ahí Feijóo verdaderamente no sé en qué estará pensando. Será la cosa del temple gallego, pero a mí me saca de mis casillas. Un poquito más de sangre en las venas, hombre, por Dios bendito. Los abogados del novio de Ayuso denuncian en los juzgados el hackeo de sus ordenadores para hacerse con los mails de sus clientes. Ojo, porque este hackeo denunciado por el abogado del novio de Ayuso dicen que solo está al alcance de estados nacionales. Ojito. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, María José, como siempre. Encantados de saludarte. Bueno, tremenda noticia la de hoy. Sí, bueno, es la segunda parte. Exacto. Es la segunda parte. La primera fueron las filtraciones, que ahora hablaré de ello. Sí, sí, pero esta, de las filtraciones hemos hablado muchísimo en este programa y hemos dado cumplida cuenta, como no puede ser de otra manera, en esa primera parte que dirías tú. Pero esta segunda, bueno, es que además se apunta al gobierno de una manera clarísima. Sí, pero es que no se entiende la segunda parte sin la primera, porque lo más importante de este asunto, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, María José, es que detrás de este acoso podría estar el Estado, el Gobierno y el Fiscal General de Estado. Por tanto, habría que relacionar presuntamente, María José, quiero dejarlo muy claro, por eso habría que relacionar la primera parte con la segunda. En cuanto a esta segunda parte, al hackeo al que tú te referías, María José, pues es completamente ilegal. Y el sistema de entrada, como tú bien has dicho, y también los expertos consultados en este área, pues solo se trata de un sistema que podría gestionarlo un Estado. En este sentido, ¿qué se ha producido con este hackeo? Pues evidentemente un delito de revelación de secretos contemplado en el artículo 197 del Código Penal y una vulneración de derechos fundamentales, el honor, la intimidad y la privacidad en las comunicaciones personales del novio de Ayuso. Por tanto, incumple también el artículo 18 de la Constitución española y igualmente, viola el derecho a la defensa jurídica del novio de Ayuso. Por tanto, también incumple el artículo 24 de la Constitución española. Este hackeo yo lo he llamado segunda parte y quiero explicar por qué podría estar el Estado y el Fiscal General del Estado detrás de este asunto. Por tanto, brevemente voy a explicar que, como ya todos sabemos, María José, pues se ha producido una querella por parte de los abogados del novio de Ayuso contra el fiscal de delitos económicos, que es el que le está investigando, y contra el fiscal jefe provincial de Madrid, en virtud de estas filtraciones entre la Fiscalía y el abogado de Ayuso. También recordemos que el ICAM, pues evidentemente, también ha puesto una querella como acusación popular, porque no es parte, y también no la ha puesto todavía, la va a interponer próximamente, creo que todavía no la ha interpuesto, esta querella contra la Fiscalía. Y como tú bien has dicho, también la Agencia Tributaria, pues de modo sui generis, pero también acusó a la Fiscalía de ser autora de las filtraciones. Y ahora creo que lo más importante es si la instrucción determina que los fiscales, que la Fiscalía, podrían ser los autores de estas filtraciones, serían encausados en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Y si este Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid sentencia la culpabilidad de estos fiscales y ellos alegan obediencia debida, se elevaría la responsabilidad, la causa, a una instancia superior, en este caso al Tribunal Supremo, y este alto tribunal juzgaría al Fiscal General del Estado. Como he dicho antes, y como tú bien has dicho, María José, este sistema por el cual se ha hackeado a los abogados de la novia, del novio de Ayuso, solo podría ser utilizado por un Estado, por un Gobierno, quizá por las cloacas del Estado. Por tanto, por eso ponía en colación y por eso, perdón, sacaba a colación y ponía en relación a estas dos partes. Y por supuesto, solo todo se trata de una estrategia político-mediática, institucional, estatal y gubernamental para desviar el foco de la atención en lugar de ponerlo en Begoña y en el presidente del Gobierno, puesto que las empresas vinculadas a Begoña, como tú bien has dicho, y los asistentes al programa, a tu programa también, pues evidentemente han
obtenido ayudas económicas de modo, digamos, pseudo legal, porque han sido pasadas primero por el Consejo de Ministros, aprobadas por el Consejo de Ministros con el voto favorable del presidente del Gobierno. Y esto es lo más importante: el presidente del Gobierno ha podido, pues, cometer un delito de tráfico de influencias e incurrir en un conflicto de intereses. Y esta es la causa por la cual, en principio, todavía no se ha procedido contra Begoña. Pero yo creo que Rajoy lo hará tarde o temprano. La llamará al Senado y también al presidente, puesto que es lo primero que tiene que hacer. Todo esto, todo este acoso mediático y político y estatal contra el novio de Ayuso es desviar la atención para no poner el foco mediático en donde verdaderamente hay que poner, lo que es en el presunto delito de Pedro Sánchez de tráfico de influencias. Y también ha podido incurrir en un conflicto de intereses vía su esposa Begoña Gómez, María José. Magnífico, Lucio Muñoz, muy bien traído además esa primera y esa segunda parte, que no es que yo no quería que la explicara, sino que decía que esa primera parte naturalmente la conocían nuestros telespectadores, y que esa segunda parte, que la verdad es que da un poco la vuelta al corazón, porque efectivamente lo de las cloacas del Estado van a quedar manifiestas, era esa parte que yo estaba deseando escucharte. Muchísimas gracias, Lucio Muñoz. Muchísimas gracias, María José. Feliz fin de semana para todos. Un abrazo. Que disfrutes de este fin de semana. Y hablando de fin de semana, primero hay que beber con moderación. Esto es fundamental. Siempre se lo digo, pero qué caray, que estamos en España y que a veces suele pasar que si han tenido una noche larga de fiesta con familia, con amigos, con la pareja, qué sé yo, si han terminado cansados y, bueno, con alguna copilla de más, que eso en fines de semana a veces pasa. Ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Volvemos con el último tramo del programa. Preparado Roberto Centeno, Fernando Martínez Dalmau y José Ignacio Ruiz. Nos queda el final y ya saben que es potente, para no variar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.